una profunda quebrada entre macizos acantilados pétreos nos separaban del antiguo poblado indígena de Zápar. Este se encuentra situado justamente sobre una pequeña loma de unos 30 metros de altura, regado por dos quebradas en sus flancos. Justo en la entrada del pueblo y labrado en la roca, encontramos una serie de 18 pequeñas hendiduras artificiales de escasa profundidad. En principio, son parecidas a las piedras tacitas de las provincias centrales de Chile, pero la forma de hendidura es diferente. Las hendiduras aquí son producidas mediante el mismo movimiento con que se produce la cavidad de los morteros, un movimiento horizontal con el cual se ejerce una pequeña presión sobre el fondo de la piedra. El significado de esta piedra nos resulta tan poco claro como lo son los de las piedras tacitas de más al sur. Bastante confuso nos resulta las más de las veces el recorrer los recintos del poblado. Si bien es cierto que estos se encuentran bastante bien conservados, la cantidad de piedras dispersas en sus callejuelas tienden a dificultar una visión general del poblado. Los muros que forman los recintos de Zápar están hechos en piedra del lugar y algunas veces suelen estar canteadas como en las puertas y ventanas. El recinto más grande tiene 12 metros 40 por 5 metros 10 de ancho y el más pequeño es un silo de solo 1 metro cuadrado. Entre estos dos extremos, ciertamente que existe una inmensa gama de tamaños. Los recintos en su mayoría son de forma irregular, pero sin que falten los rectangulares o redondos. Estos últimos son generalmente silos. Gran cantidad de morteros y manos de moler encontramos a todo lo largo de nuestra visita al lugar. Sus recintos eran casas y silos habitados por gente dedicada a la agricultura con los campos de cultivos en la quebrada. Debemos agregar que esta gente mantuvo un contacto con el mundo exterior, como lo prueban las conchas marinas encontradas entre las ruinas. El poblado de Zápar se levantó cuando ya se usó y fabricó alfarería, como lo demuestra un tiesto incrustado en una pared, y también por la gran cantidad de fragmentos cerámicos encontrados en numerosas tumbas dispersas en el poblado. Se asegura que Zápar fue incluso habitado aún durante la conquista de los incas. Zápar resulta más pequeño que las demás ruinas, ocupando tan solo un área de 60 por 70 metros, pero ciertamente mucho mejor conservada que la mayoría de las ruinas conocidas en la región. Esto se debe primordialmente a que el difícil acceso al poblado las ha preservado con mayor razón de la mano del hombre, que a veces resulta ser más destructora que el más poderoso terremoto. La imagen esta vez nos muestra una de las tantas tumbas redondas forradas en piedra y donde no está ausente un hueso del fémur.
o tumba es la interrogante para esta construcción subterránea, redonda, con murallas de piedra pegadas con argamasa, ubicada dentro de un recinto amurallado, y donde encontramos otro mortero en piedra con su respectiva mano de moler. Osamentas dispersas en esta cavidad, situada en el muro al costado de esta otra habitación, nos corrobora lo que nos dice Grete Mosny, que en algunos recintos había encontrado hasta 4 tumbas. Un pequeño silo de apuntada techumbre y pequeña ventanita a flor de piso, sostenido por 2 jambas, dintel en piedra y adosado al muro de un recinto mayor, vemos ahora en esta imagen. Recorriendo el poblado, nos encontramos ahora con el recinto número 89, el que parece confundirse con los macizos acantilados pétreos de la quebrada de Zápar en la distancia inmediata. Las primeras construcciones de Zápar las observamos a pocos metros de la quebrada sobre la planicie inclinada que conforma el poblado. Según la definición que le diera Casanova en 1936, podemos clasificar al poblado de Zápar como un pueblo viejo por la falta absoluta de muros artificiales de defensa. Nuevas osamentas dispersas en el suelo nos vienen a recordar la condición de poblado cementerio, la de este pueblo atacameño, cuya data se remonta a los años 1100 hasta los 1450 después de Cristo. Todos los recintos tienen comunicación con otro o con un espacio libre entre ellos por medio de puertas y ventanas. En estas imágenes observamos cómo se aprovechaban grandes piedras existentes para que sirvieran como parte de los muros de las habitaciones. Se completaban los muros con pequeñas murallas de piedras acostadas, unas sobre otras y pegadas con argamasa.
hermoso recinto redondo, donde destacamos al centro una pequeña puerta de baja altura con jambas y dintel en piedra labrada. Las puertas que apreciamos con dintel in situ se encuentran entre los recintos 1 y 2, 6 y 7 y 28 y 25. Como dijéramos anteriormente, Zapar es un poblado bastante bien conservado, pero al mismo tiempo resulta bastante confuso el poder mostrarlo claramente en cámara. Otro grupo de morteros esparcidos por el suelo hablan de la constante molienda de granos que debió existir en Zapar. Los techos de los silos eran generalmente planos y consistían de piedras lajas o vigas de madera cubiertas con torta. Esta torta consistía en una gruesa capa de barro, la que hacía las veces de techo. La madera en Zapar, además de ser usada en techos, fue ocupada en forma de palos en las paredes.